Jefe, nuestra nave ha sufrido serios daños al atravesar la terrible vorágine. Ha quedado inservible. Ya lo sé. ¿Podemos confirmar nuestra posición? ¿Es eso, Kalindor? Hemos viajado siempre hacia el oeste, como ordenasteis. Debería serlo. Muy bien. ¿Algún rastro de Grom Hellscreen o de las otras naves? No, jefe. No desde que nos separamos. Preparaos para desembarcar. Si nuestros compañeros han logrado llegar hasta aquí, deberíamos encontrarlos en la costa. Soy Carney, jefe de los Bladoof Tauren. Vosotros, pieles verdes, combatís con ferocidad y valor. Me intrigáis. Yo soy Thrall, y estos son mis hermanos, los orcos. Hemos venido en busca del destino que nos fue prometido. En busca del destino. Con el tiempo será él quien os encontrará a vosotros, joven. Sin embargo, hay un oráculo a lo lejos, hacia el norte, que quizás pueda... ¿Hacia el norte? Precisamente hay un ejército de hombres caballo marchando hacia el norte. ¿Qué? No. Mi pueblo está en peligro. Tengo que saber más sobre ese oráculo. ¡Seguidles! ¡Proteged a Cairne a toda costa! ¡Por honor! Vuestra tribu está a salvo, anciano. Gracias a ti, joven jefe. Pero los centauros ahuyentaron toda la caza de esta región, y no puedo permitir que mi gente muera de hambre. No tardaremos en tener que dirigirnos al norte, hacia las verdes praderas de Mulgor. ¿Y teméis que los merodeadores os tomen la delantera? Sí. La velocidad de los demonios en el llano no puede igualarse. Bueno, si nos decís cómo llegar al oráculo del que nos habéis hablado, mis hermanos y yo os escoltaremos en vuestra marcha. Tú y tu pueblo me intrigáis, joven Thrall. Estaremos encantados de que os unáis a nosotros. Esta tierra es agreste y hermosa, muy parecida al lugar del que procede mi pueblo. Sí. Los Tauren siempre hemos sentido un gran respeto por los trabajos de la Madre Tierra. Hay destinos asaz peores que el de vivir libremente en las llanuras, joven jefe. Quizás. Pero mi gente merece una tierra que sea suya, Cairne. Jefe, hemos avistado una tropa de merodeadores que viene hacia nosotros. Cairne, los codos están exhaustos y deben descansar. ¿Por qué no os quedáis aquí y protegéis la caravana mientras nosotros buscamos un oasis adecuado? Oh, no necesitas andarte con tantos miramientos, chico. Seré viejo, pero no inútil. ¡Por honor! ¡Cairne! ¡La caravana no conseguirá llegar a tiempo! Deja que la furia de la Madre Tierra se encargue de esos desgraciados como se merecen. No volverán a molestarnos. Y tú, joven jefe, eres libre de continuar tu camino. ¿Hacia el oráculo? ¿Qué es? La leyenda cuenta que vio los hilos del destino mientras la Madre Tierra los tejía. Solo él puede mostrarte tu destino. ¿Dónde puedo encontrarlo? Hacia el norte, a lo lejos, cerca de la sombría base del Monte Ayal, yace el Pico Stone. Encontrarás el oráculo en el Valle de Peak. Enviaré a mis mejores codos para que te ayuden en tu viaje. Gracias, Cairne. No os olvidaré. Ve con honor, joven jefe. Que la Madre Tierra te sonría.
Saludos, poderoso Manoroth. ¿Cómo va la invasión? Bah, estos humanos endebles no ponen una verdadera resistencia. Entonces el azote hizo bien su trabajo, a diferencia de otros que no nombraré. No te rías de mí, señor del terror. Soy consciente del fracaso de los orcos. Cuando les encuentre, yo mismo me encargaré de su castigo. Sí, de hecho, por eso he venido. He pensado que querrías saber que los orcos ya no están aquí. ¿Qué? ¿Estás seguro? Como no lo he estado nunca, Manoroth. Al menos mis agentes son siempre fiables. Me han dicho que los orcos han tomado tierra en Kalimdor. ¿Kalimdor? ¿Pero qué podrían? ¡Bah! Los orcos son míos por derecho, y los reclamaré donde quiera que se escondan. Y tú eres mío, Manoroth. Harías bien en recordarlo. Observaremos a esos orcos rebeldes y esperaremos. A pesar de su fracaso, todavía pueden sernos útiles. Jefe, hace una semana que avanzamos por este páramo sin hacer nada más que luchar contra centauros y hombres cerdo. Necesitamos enemigos de verdad para poner a prueba nuestro temple. Sí, el aburrimiento y este sol abrasador nos han puesto a todos nerviosos. Pero tenemos que seguir adelante. Todo se aclarará cuando encontremos el oráculo. Como digáis, jefe. Mira, es el clan de los Warsong y están luchando contra los humanos. ¿Qué? ¡Loctar, guerreros! ¡Helskrin necesita ayuda! Malditos orcos, ¿cómo osáis seguirnos a esta tierra? Reserva tu aliento, humano. Lo necesitarás para gritar cuando empiece a arrancarte las extremidades. Los espíritus están inquietos. ¡Bordunhaber! ¿Puedes explicarme cómo demonios han conseguido llegar hasta aquí estos humanos? Tal y como lo hicimos nosotros, hermanito. Parece ser que una frágil niña llamada Proudmoore les dirige. Sus fuerzas han acordonado el paso que lleva al norte. Pues tenemos que atravesar el paso a pesar de ella. Enviaré a nuestros cazadores de avanzadilla para encontrar un lugar en el que establecer una base. Hasta entonces los humanos no se tocan. Como digas, jefe. Con estos podemos llegar al pico Stone Talon por la mañana. Un verdadero guerrero sencillamente tomaría el paso quitándoselo a los humanos. ¿Has perdido lo poco que te quedaba de cerebro, Gron? ¡Te di una orden directa! ¡Dejar tranquilos a los humanos! ¿Qué demonios te pasa? No me sermones, cachorrillo. Esos desgraciados merecían morir. ¿No lo sientes, Thrall? Es como en los viejos tiempos. Los demonios están cerca. No sé qué os ha pasado a ti y a tus hombres, pero esta sed de sangre es un problema que no puedo permitirme. Lo siento, Thrall. Tienes razón. Yo puedo controlarlo. No puedo arriesgarme, Gron. Lleva a tu clan al bosque del norte y construye un asentamiento. Iré a vuestro encuentro cuando haya encontrado el oráculo. ¡Maldito sea Thrall por despacharnos! Prefiere usar a sus mejores guerreros para hacer manualidades. Sin mí estaría perdido.
Jefe, hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio. Casi parece que nos estén observando. ¿Acaso os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. Anaduna Felore y Seradun Avanzalos. Asteroth Nefanis. ¿Has oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo, pero mi hacha no puede hundirse en espíritu sin carne. Cierra la boca y vuelve al trabajo. El nuevo asentamiento del jefe requerirá mucha madera. Hay que despejar esta sección del bosque. Los verdes no tienen ningún respeto por la vida. Dadles muerte en el nombre de Elune. Finalmente. ¡Mujeres! ¡Son mujeres! Sí, parecen elfas. Pero son demasiado altas y demasiado violentas. Después de 10.000 años, todavía reconozco este lugar maldito. Es el valle de nuestro antiguo enemigo, el semidios de los elfos nocturnos, Zenarius. Sí. Lord Archimon exige que Zenarius sea destruido antes de que iniciemos la invasión de Kalimdor. Me encantaría poder volver a enfrentarme a él en combate, pero es astuto y rara vez se pone al descubierto. Por fatídico que suene, tus queridos orcos saquearon estos bosques hace poco y han provocado su ira. Lord Archimon y yo creemos que los orcos son capaces de matar a Zenarius por nosotros. No tendrían muchas posibilidades contra Zenarius. Si la memoria no me falla, sus poderes eran extraordinarios. Sí, pero también lo son los tuyos. El pacto de sangre que sellaste con los orcos hace tiempo todavía te une a ellos. Solo necesitas recargar su energía. ¿Qué estás sugiriendo, señor del terror? Derrama tu sangre ardiente en esta fuente. Su corrupción atraerá a los orcos hacia ella. Y en cuanto hayan probado tu sangre de nuevo, serán imparables. ¿Quién osa profanar esta antigua tierra? ¿Quién osa desafiar la ira de Zenarius y de los elfos nocturnos? El bosque está cobrando vida. ¡Nos atacan! ¡Que comience la batalla! ¡Están atacando nuestro pueblo! ¡Hola de nuevo, Gromas! ¡Manoroth! ¡No es posible!
He venido a llevaros a ti y a tus hermanos de vuelta al redil. Aunque vosotros los orcos le habéis fallado antes a la Legión de Fuego, nos serviréis una vez más. No. Somos libres. Estúpida y patética criatura. Yo soy la ira de tu corazón. Yo soy la furia de tus pensamientos. Solo yo os di el poder de traer el caos a este mundo. Y eso es lo que haréis por el vacío infinito. Jefe, hemos explorado la cumbre como ordenasteis. Los humanos han asentado sus fortificaciones por todo el camino que lleva a la cumbre. Oh, ¿qué estarán tramando? Si están buscando pelea, han tenido muchísimas oportunidades antes de esta. Es Nealo-Borá, joven jefe. ¡Caerne! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Nuestra deuda con los orcos solo puede saldarse con sangre. Hemos venido a ayudaros para que lleguéis hasta el oráculo, pero parece que esos pieles rosas cubiertos de metal van a darnos problemas. Esos pieles rosas se llaman humanos. Son nuestros enemigos del otro lado del mar. Parece que su propósito es mantenernos alejados de la cumbre. La sabiduría del oráculo pertenece a todos. Quizá los Weavers que viven cerca puedan sernos útiles. No les gustan los intrusos hostiles. Momento, jefe. Esa es la joven hechicera de la que me habló Gron. Parece que también está buscando el oráculo. Sé prudente, joven. Esa cueva es el lugar perfecto para una emboscada. No os preocupéis, Caerne. Me he criado con los humanos. Conozco sus trucos y estratagemas. No permitiré que me impidan llegar al oráculo. El camino se divide en diferentes direcciones. Cualquiera de esas cavernas podría extenderse millas y millas. ¿Y si nos dividiéramos? Muy bien. Ten cuidado, joven. Nadie sabe qué antiguas criaturas yacen en las profundidades de las montañas. Lo tendré, Caerne. Buena suerte. Casa de los niños de la luna. Nadie pasará hasta que mi corazón me haya sido devuelto. La magia de la estatua ha creado una barrera infranqueable. Me pregunto qué quiere decir con mi corazón. Sí. Por honor. Pero falta la gema encantada que lo proyecta. Con un poco de suerte, Caerne lo encontrará para nosotros. Me duelen mis viejos huesos. Espíritu, tal y como lo describen las leyendas. Ahora, joven jefe, el camino hacia el oráculo nos ha sido revelado. Sí. Dabu. Orcos. Sabía que nos estaban siguiendo. ¡En guardia! ¡Deteneos! ¡Que no haya violencia en este lugar! Esa voz... No eres el oráculo. ¡Eres el profeta! Muy agudo, hijo de Durotan. Yo soy el profeta. Y ahora que os he atraído a todos aquí, os revelaré lo que os reserva el destino. ¿Qué demonios ocurre aquí?
Thrall, esta es Jaina Proudmoor, líder de los supervivientes de Lord Aeron. ¿Supervivientes? ¿De qué estás hablando? La invasión de la Legión de Fuego ya ha empezado. Lord Aeron ha caído y ahora los demonios vienen a invadir Kalimdor. Solo conseguiréis salvar este mundo de las llamas juntos, unidos contra la sombra. ¿Unirnos a ellos? ¿Estás loco? ¿Has oído algo de lo que he dicho? ¡La Legión viene a deshacer la historia y a acabar con toda forma de vida! Thrall, tu amigo Hellscream, ya ha caído bajo la influencia de los demonios. Dentro de poco, él y toda su raza estarán perdidos para siempre. No. Antes morir que permitir que ocurra. Entonces tienes que rescatarlo inmediatamente. Él es la llave del destino que te prometí. Sin embargo, necesitarás ayuda. Un momento. Esto es de locos. No pretenderás que El destino está próximo, joven hechicera. Ha llegado el momento de elegir. Por el destino de todos los que viven, la humanidad tiene que unir sus fuerzas a la Horda. Sí, el profeta tenía razón. El campamento de los Barson está justo en la cima. Tenemos que prepararnos para la batalla. Lo sé, Cairne. Solo que nunca pensé que viviría para ver el día en que tuviera que combatir contra mi propio pueblo. Ten presente una cosa, Thrall. Con esta gema del alma puedes capturar el espíritu de tu amigo Hellscream sin hacerle daño. Pero tienes que traerlo de vuelta a mi base inmediatamente para que podamos liberar a Grom del control del demonio. Yo le agradezco su ayuda, señorita Proudmoor. Otro día que nunca pensé que fuera a ver. Ya somos dos. Volveré a mi base y te ayudaré en todo lo que pueda. Buena suerte. Caballeros. Los espíritus rugen de furia a tu alrededor, joven jefe. Pueden sentir tu angustia, tu pena. Hellscream es como un hermano para mí, Cairne. Pero él y su clan han caído bajo la influencia de los demonios. Si no puedo salvarle, mi pueblo será condenado para toda la eternidad. Los espíritus están inquietos. ¡Tienes que venir conmigo! ¿Y dónde me llevarías, chico? El destino se acerca. Ahora nuestro señor es Lord Manoroth. ¿Quién? ¡Estás hablando sin pensar! ¡Ah, Thrall! Siempre creíste que los demonios habían corrompido nuestra raza, pero eso es una verdad a medias. Nosotros nos entregamos voluntariamente a Draenor. Los otros jefes y yo bebimos la sangre de Manoroth. Thrall, nosotros provocamos nuestra maldición. ¿Le hiciste esto a nuestra gente conscientemente? ¡Ah! ¡Ja! Tendrás que hacer algo más que eso, hermanito. ¡Ja! Tendrás que hacer algo más que eso, hermanito. ¡Ja! Tendrás que hacer algo más que eso, hermanito. ¡Cielos, están ardiendo! Esto no es una tormenta natural. ¡Benditos antepasados! ¡Agarraos! ¡Seguid luchando, guerreros! ¡Tenemos que llegar a Hellscream antes de que sea demasiado tarde! ¡Infierno con tus disculpas! ¡Ahora lo que necesito es que me ayudes a salvar a nuestra gente! Manoroth. Tenemos que enfrentarnos a Manoroth en el cañón.
Vamos allá, entonces. No quisiera hacer esperar a ese cabrón. Muy predecible. Sabía que vendrías. Y veo que has traído al poderoso Hellscream. Su sangre es mía. Como todo lo vuestro, raza de malnacidos. Ser salvado, pero no sabía lo que hay en el fondo de tu alma. Cuando en tu corazón, ya sabes, somos iguales. Thrall, la bruma de la sangre se ha levantado. El cuerpo se enfría, el fuego del demonio se ha quemado en mis venas. Me he liberado. No, viejo amigo. Nos has liberado a todos.